¿Eh? Uy, uy, uy. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems. Ha ha. Yeehaw. Whoops. Whoops. Ole. Small. We can sit together. It's okay. ¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Qué tal estáis? Bueno, oye, un día hoy muy, muy bueno, ¿eh? Sopla airecillo, pero lo justo para que el sol, que está empezando a picar, no moleste. Bueno, y aquí la tenemos, ¿eh? Bueno, ya sabéis que aparte de los cambios que le hice en su día, como el manillar Progress de carbono y la tija Trans X, tija telescópica, en ciclos almozara, donde si no, el cambio que quería hacer y que ya notaba, lo noté en la Monegros y luego las veces que salía por ahí lo notaba. Así como delante llevamos una 225, que eso sí que no la he cambiado, porque no quiero que cuando llegue en zonas de gravilla o curvas se vaya la rueda a casa Dios y nos vayamos al palco. Detrás sí que le he puesto, como veis, la misma, sigo con la Barzo, pero una 210. Fijaos el paso de rueda, lo limpio que se queda, que en su día y vago. Bueno, ahí está ahí Maverick, que en su día y vago, pues fijaos el paso de rueda que tenemos. Bueno, pues te voy a deciros que tanto en la Huesca como estos días que estoy cogiendo la Storm, la Connor, no noto lastre de atrás, ¿sabes? Así como en Monegro sí que notaba que la bici, hostia, de atrás no va, joder, llevaba una 225, para mí era demasiado, así que le puse una 210 y oye, de lujo, ¿eh? De lujo, menudo cambio. Ah, ¿os acordáis de este maillot de la edición del año pasado? ¿Eh? Se dice, se comenta, se escucha por ahí que el día 4 de septiembre los chicos de La Muela organizan la segunda La Muela Epic by Scott, así que ya sabes, tres recorridos, corto, medio y largo, XC, gravel y e-bike, vale, tres modalidades y infinidad de caminos y sendas para disfrutar, así que ya lo sabes, ¿eh? apúntate aquí abajo, rápido, que esto se acaba. Mañana nos veremos ahí en La Muela Epic by Scott. Bueno, qué bonita es la Connor VRC Storm. ¡Pam! Madre mía, pero ¿qué es esto? Joder, 8 helicópteros tú. Pues llevamos 15 kilómetros y 220 de ascensión. Y seguimos. Beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Está muy guapa esta subida, ¿eh? El bastón gato es un sube y baja, más entre la naturaleza. No es como la otra que han hecho un pasillo de autopista, ¿sabes?
take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. ¿Cómo va la Conor? ¡Qué maravilla, maño! Enamorado es poco de esta bici. Enamorado es poco. Ahora derecha, ¿eh? Por aquí, con subida. Haz los deberes. ¡Ay, que llega con los deberes hechos a la curva! ¡Qué hago! ¡Esto es MotoGP! Mira, 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 mira. Está todo guapo, ¿eh? Alguno dirá, va, se cagará el bueno, pero es que es lo que tenemos aquí, ¿sabes? Meant to be in the great outdoors. Ando ya la última subida. En 22,70 kilómetros, 400 metros. Llegaremos al final entre pitos y platos, unos 650 saldrán. Forever free, you and me. Venga ahí. 23 y medio, y luego os decía 500. Venga. Vale, se acabó. Bueno, después del refrigerio fresquito, vamos a bajar. Qué gusto el verano, macho. Que lo tenemos aquí a calorcito, nada de frío, de corto. Es maravilloso. Chavales, qué guapo, con la 225 de delante, que no se va para nada. Sin embargo, en la 210, al tener menos ancho de rodadura, sí que se va un pelín en las curvas, pero con eso cuentas y puedes jugar con él, con el tema de derrape y frenos. Si hubiera puesto el 210 delante, ahí sí que no juegas, Mayo. Ahí se va y se va. Cuadrilla, pues ya llegando al final 46 kilómetros con 570 de desnivel y una mañana muy guapa. El airecito ha evitado que sudáramos más de la cuenta. Oye, si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, dale al like y comparte, ¿vale? Bueno, no dejes de pedalear, que si paras te caes. ¡Pam! Chao, chao.